Y usted lo tiene ahí en la pantalla. La palabra del Señor dice así: no reparéis en que yo soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Ponga atención a esta porción. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Y mi viña que era mía no guardé. En esta noche, hermano, quiero hablar por pocos minutos. No descuides tu familia. Dígale a su vecino: no descuides tu familia. No descuides tu familia. Le dieron una viña para guardar, pero no la guardó, la descuidó. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta última reunión en Restaurando Familias. Señor, bendice a cada persona que ha venido con una necesidad. Dios mío, te damos gracias por estar en este lugar. Dios mío, cada persona que ha venido, cada persona que nos está viendo a través del internet, cada persona, Señor, que está viéndonos en sus casas, en diferentes partes del mundo, Señor, una doble porción de tu Espíritu. Te doy gracias, Señor, por estar en este lugar. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar. No descuides tu familia. Hemos leído un versículo que dice: me dieron. Y este es mi hijo. Mire lo que tan simpático. Amén. Ore por ellos. Amén. La Biblia dice, hermano, que nos dieron una viña y no lo cuidamos. Hoy en día, hermano, queremos estar conectados. Es la generación que está más conectada con cualquier otra cosa. Si usted puede ver las estadísticas, no hay más nunca que estamos conectados. Estamos conectados con los celulares, estamos conectados con Skype, estamos conectados absolutamente con todo. Uno de cada 8 parejas se casaron en Estados Unidos, y gracias a las redes sociales. Se encontraron en las redes sociales, y de cada 8, uno se casaron. Lo más triste es que después de 5 años se divorciaron. Es triste lo que estamos viendo hoy en día, pero queremos estar conectados. Hay 500 billones de usuarios activos conectados en Facebook, donde pasan 700 billones de minutos por mes, poniendo fotos, comentarios, haciendo clics aquí, clics allá. Un promedio de una persona está conectada a 80 páginas o grupos en Facebook. Queremos estar conectados. Cada día 55 minutos estamos pasando en Facebook. Por día 6.5 horas, por semana 1.3 días al mes estamos conectados en Facebook. ¿Por qué? Porque queremos estar conectados. Queremos estar conectados con nuestros amigos, queremos estar conectados con nuestra familia, queremos estar conectados con el pasado, queremos estar conectados con todo lo que va a pasar. Queremos estar conectados. Eso solo las personas que están sentadas en la casa, los que están conectados, pero los que no están en la casa, las estadísticas dicen que hay 200 millones de usuarios que siguen a través de sus celulares en las redes sociales. 200 millones de personas. Los teléfonos en el año 2004, había 674 millones de teléfonos que fueron vendidos. En el año 2006, 1.5 millones de teléfonos se han vendido. Y cada vez está creciendo más y más y más. Mucha gente no tiene inodoros en el mundo, no tiene casas, no tiene automóviles, pero sí tiene un celular. ¿Por qué? Porque quieren estar conectados. Se estima que 1 trillón de textos fueron mandados en el año 2008.
1.1 trillones de textos fueron mandados en el año 2009, pero 6.1 trillones de textos fueron mandados recientemente este año. ¿Por qué? Queremos estar conectados. Eso es 1000 textos por personas en el planeta Tierra. En otras palabras, que cada persona en este planeta manda 1000 textos al día. Hay 50 millones de tweets y 43 millones que todavía visitan MySpace por mes. Hoy visitamos Google, visitamos My Yearbook, visitamos fotos, visitamos comentarios, queremos ver videos. ¿Por qué? Porque queremos estar conectados. Nos tomaría 27 años sin dormir para poder ver todos los videos que están en YouTube solamente en esta semana. 27 años sin dormir. Cada minuto, cada segundo se están subiendo videos. ¿Por qué? Porque queremos ver a nuestros hijos. Queremos ver lo que está haciendo. Si volvemos nuestra mente hacia atrás, ¿cómo era antes el telegrama? ¿Cómo era antes? Tratar de poder conectarnos. Pero lo triste es que ahora que estamos más conectados, hay más problemas familiares. Cada día 620 millones de personas visitan Google. Ahora los estudiantes ya no necesitan ir a ver un diccionario, solamente van a Google. Y yo sé que aquí en este lugar muchos de ustedes han entrado a Google y han puesto su nombre para ver qué salía. Y esa es una de las cosas más comunes que Google hace. ¿Por qué? Porque queremos estar conectados. Queremos ver qué es lo que está pasando. Todos tenemos nuestros teléfonos y estamos subiendo y sacando fotos. Pero hoy en día estamos descuidando nuestra familia por todas estas redes sociales. Yo no voy en contra de esto. Personalmente tengo Twitter y Facebook. Mi punto es, debemos balancear que usted nunca oculte su teléfono de su esposa. Que usted nunca ponga un password y que nadie pueda ver. En el momento que suene su teléfono, que no lo esconda. ¿Sabe por qué? Porque secretos en el matrimonio son mentiras. Y no podemos tener secretos. Mi esposa y yo no tenemos secretos. Ella tiene que entrar, tiene acceso a mi Facebook, ella tiene acceso a mi Twitter, ella tiene acceso a mi email. Y yo no voy a hablar con señoritas, yo no voy a hablar con hermanita, ¿cómo está? Qué bonito su vestido. Pero hoy en día se está perdiendo matrimonios por estas redes sociales. Estamos descuidando nuestra viña, estamos descuidando nuestros hijos, estamos descuidando lo que más amamos. En esta noche yo quiero que usted reaccione y diga cómo está su familia. ¿Cuánto tiempo pasa con su esposa? ¿Cuánto tiempo pasa con sus hijos? Se estima que solamente un padre de familia pasa 30 segundos con un adolescente y 4 horas escuchando música. Se estima que 8 horas al día una persona ve televisión y solamente 30 segundos con el papá. Estamos descuidando nuestra familia. Estamos descuidando a nuestra esposa. Cuando nuestra esposa viene y nos dice, ¿cómo me veo? Estamos tan ocupados en mandar algo, mandar otro texto. Como ministros, como predicadores, estamos más preocupados en ganar gente de afuera que ganar nuestra propia gente en nuestra casa. ¿De qué me sirve, hermano, ganar todo mi vecindario y perder a mis hijos? Pero en esta noche yo vengo a decirle, no descuide su familia, no descuide sus hijos, no descuide su esposa, no descuide, hermano, porque lo que Dios nos ha dado es lo más hermoso, es la familia. Y en este lugar usted tiene que salir y decir, después de Dios es mi familia y después el ministerio. Después de Dios es mi familia y después el trabajo. Después de Dios es mis hijos. ¿Cuándo es la última vez que le dijo a su esposa que está hermosa? ¿Cuándo es la última vez que salió con su esposa a algún lado? Comienzan los lobos, ¿ah? No sé, hermano, pero esta noche es una noche diferente. Esa es una noche donde venimos a recapacitar y entender lo que Dios nos ha dado.
y decir: no puedo descuidar a mi familia, no puedo descuidar mis hijos. ¿Cuándo es la última vez que fue a hablar con los maestros de sus hijos? ¿Cuándo es la última vez que fue a un open house en la escuela de sus hijos? Estamos tan ocupados por ganar un poquito más que por nuestros hijos. ¿Cuándo es la última vez que le regaló una rosa a su esposa? Y viene la esposa y le dice: mi amor, ¿me amas? Pero dime que me amas. ¿Qué te amo? Pero dime que me amas. Pero estoy trabajando 80 horas. Ella preferiría vivir bajo el freeway, pero con un esposo cariñoso, con una familia dedicada. En esta noche vengo a decirle: hermano, no descuides tu familia. No descuides tu familia. Queremos estar conectados a diferentes cosas. Todos queremos tener conectados a nuestros amigos, conectados a nuestra familia. Estamos tratando de conectarnos a todo, pero no estamos conectados a lo que más amamos. Y en esta noche vengo a decirle: hermano, hágase un examen de conciencia. Pastor, hágase un examen de conciencia. Nos paramos aquí y predicamos bonito y hablamos bien bonito y decimos cosas bonitas, pero cuando llegamos a nuestra casa, nuestro tono de voz cambia, nuestra manera de actuar cambia. O podemos predicar a cientos de jóvenes, pero no podemos tener una conversación con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen miedo a lo que nosotros vamos a decir. Podemos predicar hermoso. Tal vez usted se va a casar, tal vez usted se ha casado, tal vez usted está de luna de miel. Déjeme decirle: no hay nada más valioso que la familia. No descuide su familia, no descuide su hogar. Noé predicó, hizo todo lo posible por 120 años y no ganó a una sola persona, pero sabe, ganó a su familia. 8 personas nada más, pero él estaba contento dentro del arca, diciendo: yo y mi familia nos salvamos. Todo el mundo se le hacía la burla, pero su familia estaba ahí. Tal vez era difícil para Noé hablar con los nueros. Tal vez le decían: estás loco, pero él estaba haciendo. En esta noche, hermano, tal vez sus hijos no quieren venir a la iglesia. Tráigalos a la iglesia. No hay opción para faltarse a la iglesia. No hay opción para no ir a la iglesia. No hay opción para no venir al lugar santísimo. No descuide su familia. No descuide su hogar. No descuide sus hijos. No descuide su hogar. Oh, el mundo, hermano, nos está ofreciendo tantas cosas. Oh, cada día recibimos más conexiones y tenemos más amigos. La pregunta, estamos más preocupados cuántos amigos tenemos en Facebook, pero no estamos preocupados si nuestra esposa es nuestra amiga, si nuestros hijos son nuestros amigos. Si en esta noche yo hablaría con sus hijos, le diría: ¿es tu papá tu amigo? ¿Qué me diría? Hoy en día, hermano, el mundo está cayendo. Hoy en día el mundo se está derrotando por la sociedad. Cuando la sociedad cae, las familias caen, las iglesias caen. Es por eso que en esta noche queremos rescatar los valores familiares. Es por eso que queremos clamar a los cuatro vientos y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa si el vecino, no importa si el otro vecino, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a orar. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo y mi casa vamos a llegar a la iglesia. No descuide su familia, no descuide su hogar, no descuide sus hijos, no descuide a su esposa. Cuando llegue a la casa a las 5 de la tarde y abra la puerta, cambie ese tono de voz. Sus hijos muchas veces, como ratones, brum, se entran debajo de la cama. ¿Quién llegó? ¿El ogro? Mi papá llegó. Y en esta noche yo le digo: hermano, no descuide su viña, no descuide sus hijos, no descuide. Agarre su calendario y ahí tenemos muchos eventos, pero no se olvide del cumpleaños de su esposa. Un solo amén. Hermanas, ¿no le gusta que se olvide su esposo, no es cierto? Está con miedo a la esposa. Hermano, dígale, quédese ahí. Hermano, pero haga algo positivo. Salga de este lugar, dele un beso a su esposa. Abrace a sus hijos. Deje ese orgullo, deje ese machismo.
Deja eso. No, no, no. A mí, mi padre nunca me dijo que me amaba. Nunca voy a decir a mis hijos que yo los amo. Rompa esa maldición del pasado. No camine con el pasado hacia el futuro. Dios tiene algo especial para su familia. Si su padre lo abusó, usted no abuse a sus hijos. Si su padre le decía que era un tonto, dígale a su hijo que es el hijo más inteligente. Si su mamá nunca le dijo que le amaba, dígale a su esposa 100 veces cada día que lo ama. Pero no descuide a su familia. En esta noche usted tiene que entender, deje el orgullo, salga de este lugar, ve a su esposa. Usted, hermano, se va a subir al carro y lo importante no es cómo usted ha llegado, sino es cómo usted sale. Y en esta noche Dios quiere bendecir su familia. Es por eso, hermano, que tengo esta carga de restaurando familias. Porque cada día veo personas en la oficina. El 35% de las esposas de pastores están cansadas del ministerio. Ellas dicen que si podrían comenzar de nuevo, no quisieran ser esposas de pastores. El 80% de los hijos de pastores, cuando cumplen 18 años, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque están cansados del ministerio. En esta noche yo vengo desde el fondo de mi corazón para decirle: no descuide su familia, no descuide su hogar, no descuide sus hijos, no descuide su familia. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde está, abrace a su esposa. Sus hijos están al otro lado, pero abrace a su esposa. Esto es un congreso familiar, no le dé vergüenza. Hermana Maribel, venga. Cuando doy seminarios para jóvenes, les decimos a los jóvenes: muévanse. Dejen que la Biblia tiene que haber una separación entre usted y su novia. Y muchos jóvenes dicen: sí, la Biblia está en mi corazón. Por eso tenemos que estar bien apretaditos. En los seminarios matrimoniales se les dice a las familias: agarre a su esposa. Y los hermanos están todos: se ha perdido ese romanticismo en la familia. Nuestros hijos están viendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sabe, hermano, que la Universidad de Harvard hizo un estudio sobre niños de depresión? Y gastaron miles de dólares. ¿Y sabe cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la mejor medicina para niños deprimidos? Que cada día el papá y la mamá se abracen por lo menos 30 segundos. Para que ese niño vea seguridad en sus padres. Porque cuando un niño sufre depresión es por falta de seguridad. Pero cuando ve al papá y a la mamá que están abrazados, oh, ¿sabe qué está diciendo? Yo no voy a descuidar mi familia, yo no voy a descuidar mis hijos. Va a ser duro, hay mucho que hacer, estamos involucrados en muchas cosas, pero yo y mi familia vamos a seguir al Señor. Yo no puedo hablar mejor a las hermanas que a mi esposa. Yo no puedo decir mejores cosas a las hermanas que a mi esposa. Y estoy aprendiendo cuando mi esposa viene y me dice: ¿cómo me veo? ¡Wow! Estás hermosa. Porque si yo no le digo esas palabras, no se preocupe, hay alguien más que le va a decir. Y lo mismo para usted. Si usted no le dice eso a su esposa, que está linda, que se ve bien, no se preocupe, la próxima vez que vaya al mall va a pasar y ahí le va a decir: ay, las hermanas, ¿quién dijo eso? Y se va a ir a la casa y se va a poner más perfume y va a volver por el mismo lado de ese hermano. Ay, hermano, es que yo quisiera que usted sea como mi esposo. Perdón, quisiera que mi esposo sea como usted. Y comenzamos a comparar. Ay, hermano, ¿por qué no ora por mí? Yo siento el poder de Dios. Nos da vergüenza agarrar a nuestras esposas, pero allá afuera no les da vergüenza hombres y hombres agarrarse. Mujeres y mujeres,
Es por eso que en esta noche debemos rescatar los valores familiares. Es por eso, hermano, que yo solo no puedo rescatar los valores familiares. Usted tiene que salir. ¿Cómo rescatar los valores familiares? Agarrando a su esposa. Amén. Restaurando familias no solamente en este lugar, sino es cuando usted está en el mall con su esposa, cuando usted está caminando con sus hijos y usted la abraza y le dice, los niños van a venir, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mí? ¿Sí le he preguntado eso? Y uno dice, hijo, a ti te quiero más. A mí me quiere más. No, enséñele la diferencia. El amor que te tengo a ti es completamente diferente al amor que le tengo a tu mamá. Porque su hijo se va a casar y se va a ir, y usted se va a quedar con la esposa. Pero usted tiene que valorar. No descuide su familia. No descuide sus hijos. No descuide su familia. Vamos a levantar nuestras manos. Señor, en el nombre de Jesús, si podemos alabar. Señor, abrace a su esposa, hermano, y hagan un compromiso en esta noche de no descuidar a su hogar, de no descuidar a sus hijos, de no descuidar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, bendice las familias. Señor, bendice los hogares. Señor, bendice cada persona en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor. Eso, abrace a su esposa. Este es un congreso familiar, aquí nadie le va a criticar. Abrace a su esposa, deje su orgullo, hermano. Abrázala, diga al Señor, yo no puedo descuidar mi familia. En el nombre de Jesús, vamos a alabar. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo.